Turismo, gastronomía, eventos, exposiciones, lifestyle y mucho más, con todos los sentidos. Aire, 48 horas antes del premio nacional, binacional, que estamos ansiosos, quizás esta ansiedad nos está bloqueando un poquito en el arranque, pero bueno, vamos confiados porque estamos ternados y si somos uno sobre tres, es muy probable que algo traigamos, la medallita, la estatuilla, sí, vamos por la estatuilla. Danos algún parámetro de referencia entre vivir en China y vivir en Argentina. ¿Vivirías en forma permanente en China? Yo soy como medio sangre latina. Bien. Te voy a decir. Papá francés. Papá francés. Eso es lo que nos contó, sí. Los contó Wikipedia, sí. Hoy. Los, sí, franceses, dice, siempre tienen algo de cocineros. Sí. En casa, papá, al que le gustaba. Era muy buen cocinero. En casa, sí. Eso dice Wikipedia, sí. Que no me deja mentir por lo que vos acabas, sí, de decir. En casa, al que le gustaba cocinar era a él. Sí. Desde chiquitas, sí, con mis hermanas, siempre veíamos que le gustaba comer muy bien y, sí, que en casa siempre se hacían platillos diferentes. Sí. Yo lo que hice, fui adelantando, es colocar la manteca y el azúcar y lo batí a blanco, ¿ven? Que ya está, este paso previo ya está realizado. Con esta preparación, que es la mitad, porque yo necesito 200 gramos de manteca, 200 gramos de azúcar. Entonces, este tiene la mitad, con la mitad puedo preparar un budín de esas características, que pesa aproximadamente 750 gramos y cuesta 22 pesos, nada más. Eso te iba a decir. Lo rico que es. Increíble el valor que se puede vender. Sí, sí. Lo voy a perfumar con ralladura de limón. Entonces, incorporo y mezclo. Hasta ahora vamos bien. Sí. 200 gramos de azúcar, 200 gramos de manteca, ralladura de limón. Sí. Vamos a colocar 4 huevos, pero en este caso... dos huevos en general. O sea, la receta son 4, la mitad. Como estás haciendo la mitad, vas a colocar 2. Entonces, claro, cuando mezclamos, puede ser que la mezcla se corte, como que se abra, pero eso no tiene importancia. No habla de que está mal hecho la preparación, porque luego con la harina se va a ir mezclando. Y le voy a agregar esencia de vainilla, 2 cucharaditas, ahí está, y mezclo. Así que ya estamos viendo que es muy fácil para hacer el otro huevo y ahí está. Está esperando una manzana cortada que ya está preparada y que le voy a colocar un poco de harina para incorporarlo y mezclo. Y por último le agrego las pasas y las manzanas que ya les vamos a colocar un poco de harina también, así, ahí harina. Nos están escuchando y nos están viendo, claro, en simultáneo por www.radiosentidos.com.ar y a partir de las 10 de la noche en YouTube, Canal Sentidos. Esto es lo que tiene de bueno, ¿eh? En 20 segundos vamos a ir al primer corte. Bueno, mira qué crema, magnífica esta crema, me encanta. Ayer le metí el dedito... Probaba, digo, qué rico que es. ¿Ves? Estas son las cosas que yo no tengo autorizadas en casa. No, él no. Ella sí. Yo y sí. Los cocineros en general pueden. Me voy a poner un gorro uno de estos días a ver si tengo autorización para probar, ¿no? Miren, entonces lo coloco en una budinera de más o menos de 5 por 15 por 20, que está enmantecado y con un papel... encerado, enmantecado en la base para que sea facilite fácil el desmolde. Esto lo hago en todas las preparaciones. ¿Les gustó lo que hice? Nos encantó. Y lleva de horno aproximadamente 35 minutos, horno moderado, 180 grados. Primero precaliento el horno y después lo coloco y dejo igualmente a los 20 minutos. Puedo mirar a ver cómo va nuestro rico budín. Bueno, mientras vos vas al horno, dale, nosotros vamos al corte. Dale. A ver, ¿qué estamos haciendo? Estamos repartiendo el budín que preparó Diana. ¡Qué rico! Que preparaste, pero antes de comentarnos del budín, sí, vamos a darle la bienvenida al cuarto invitado. 1, 2, 3, 4, un montón. Hoy tenemos el estudio a full. Cartilla completa. Bienvenido. ¿A quién le estamos dando la bienvenida, Michelle? A Rodolfo Andañez. ¿Y quién es Rodolfo Andañez? Director del CECIT. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué es el CECIT?
Cecites, este instituto de gastronomía que está hace casi 30 años en Zona Norte. Un poquito más cerca del micrófono. Sí, ahí. Es un instituto que está hace 30 años en Zona Norte. Debe haber sido el primer instituto oficial de gastronomía. ¿Qué es Cecit? ¿Qué significa? ¿Qué significa Cecit? No está asociado al nombre a la gastronomía, Centro de Estudios Sociales y Tecnológicos. Ah, ok, pero nada que ver. Es un nombre que viene de antes. Ok. Sí. ¿Y cuál es la actividad que desarrollan? Hoy lo principal, diría, es turismo, hotelería. En eso estamos desde hace todavía más que gastronomía. Uh-huh. Y hoy te diría que la otra pata relevante del CITES es la gastronomía. Está muy bien posicionado. Fuimos uno de los únicos en tener licenciaturas en su momento, por lo cual... Mira qué bien. Bueno, Diana fue invitada ¿hace cuánto? ¿Hace el año pasado? Meses. Sí, el año pasado fue ya. En noviembre. Al restaurante abierto. Tuve el honor de estar como invitada en un jurado, sí. Y realmente la capacitación que tienen los alumnos es envidiable, es admirable. Y el tiempo que lleva a tener una devolución concreta de todo su proyecto y esfuerzo lleva su tiempo. Y la verdad que en la gastronomía le hiciste bien, le hiciste mal. Está ahí la respuesta en el momento, o te puede llevar un día de dejar la carne, qué sé yo, haciéndose o marinándose, lo que sea. Pero digamos, creo que la satisfacción que da el... La gastronomía es a veces, entiendo, superior al enorme esfuerzo que exige y compromiso que exige esa pasión que es cocinar. Es cierto. ¿Qué necesito para incorporarme a Cecit? Son tres años. De carrera. Sí. ¿Cuántas horas de cátedra? Son entre 14 y 18 horas semanales. Y el otro tema es que la verdad, de todas las carreras que yo dicto, gastronomía es la que menos se da que la persona no estuviera seguro de que esto le gustaba. Administración de empresas, y bueno, después se da cuenta que sean veterinarios. Claro, claro. En gastronomía hay el que arranca en cocina termina siendo cocinero. A mí me gustaba cocinar, y si hay algo que encuentran acá, que tienen 8 o 10 horas de estar en la cocina. Mirá. Cocina, enología o barman, entonces se te autosatisface constantemente y es muy difícil que haya deserción, es muy difícil de que haya insatisfacción. ¿Por qué? Porque eso que vos decís, esa pasión, yo la vi en la cocina. Trabajaban con tanto ahínco y realmente me quedé sorprendida.